Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari VR20 y como dice aquí el título, homenaje a los clásicos V12 en forma de one-off. Bueno, tomando la base del modelo GTS 4 Lusso, el último one-off de la casa automotriz de Maranello se presenta con un traje fastback de lo más elegante y con una sección interior altamente personalizada. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, Ferrari Special Project, la filial responsable de los encargos más exclusivos dentro de la casa automotriz domiciliada Maranello, ha acostumbrado a mostrar cada cierto tiempo algunos de sus modelos one-off más llamativos. Hace algo más de un año fue el único Ferrari homologata. Y ahora, con los últimos coletazos de este 2021, se ofrece un nuevo modelo llamado Ferrari EVR20. En este caso, habla sobre la base del ya jubilado modelo Ferrari GTC 4 Lusso, que ahora posee un traje que transforma tanto su silueta que parece basarse más bien en el modelo 812 Superfast. Y es que en este coche, creado para un cliente especial, dijo adiós a la extraña parte posterior Shooting Brake del vehículo italiano para lucir ahora mucho más elegante y para lucir una mucho más elegante y atractiva silueta tipo fastback, que de hecho trata de rendir honores a los coupés, a los coches coupé V12 Ferrari de los años 1950 y 1960. Así, este modelo recuerda a coches tipo V12 de la casa automotriz italiana como el 410 SA, pero también a otros modelos, a otro modelo más moderno como el 599 GTB o el mismísimo 812 Superfast. Pero los cambios no solamente se limitan a la parte posterior, sino que también en la parte frontal poco queda ya del aspecto del modelo GTS 4 Lusso, con nuevos faros y una enorme parrilla frontal. Y y si el exterior ya posee un aspecto distinto, lo mismo se puede decir de la sección interior, donde ahora existe tapicería de cuero Heritage Tesla di Moro Vitono de colores marrón con costuras plateadas en contraste que lucen con una curiosa combinación de modernidad y estilo clásico poco habitual. Otro gran cambio llega detrás del puesto de conducción, y es que los dos asientos posteriores de los que normalmente presumía el uso desaparecieron en esta versión. Un pequeño precio a pagar por su nueva y atractiva línea exterior, eso sí, fue sustituida por una elegante banqueta hecha con madera de roble, ideal para alojar el equipaje que van a llevar. Bueno, como suele ser costumbre en creaciones como estos coches Ferrari, no dieron a conocer si existen ajustes mecánicos adicionales, por lo que se puede concluir que se encuentra aquí de nuevo con el propulsor atmosférico tipo V12 de 6,2 litros, que tiene como potencia 680 CV y como par máximo tiene 697 Nm. Y como se puede imaginar, tampoco existen noticias acerca de su precio, aunque tampoco debería importar demasiado teniendo en cuenta que no es el único modelo que existe, porque ya tiene un dueño más que asignado. Y bueno, con esto me despido. Adiós, cami fuera, chao.